Muy bienvenidos a una nueva edición de La Hora 2.0, hoy 5 de febrero de 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos y estar pendientes de lo que os tengamos que contar, que ya sabéis que suele ser bastante diferente de lo que os están contando en otros lugares. Bueno, el tema de hoy vamos a ocuparnos de algo asombroso. Yo la verdad es que estoy escandalizado y es algo que no me esperaba encontrar, y desde luego que uno se da cuenta de hasta qué punto no conocemos lo que están haciendo nuestros políticos. Pero las cosas más básicas y más fundamentales. Más tarde vamos a tener a Javier Villacorta del Diestro. Vamos a comentar un poco la actualidad, que viene cargada. O sea, esto es asombroso. Llegamos extenuados. Yo antes solía decir, cuando redactábamos las noticias y demás, ya, bueno, es viernes, hemos tenido ya una semana brutal, esto es increíble lo que hemos llegado a contar, pero lo que estamos contando ahora ya, pero a día miércoles, es una cosa que no se entiende y que sorprende y que nos queda, vaya, como vulgarmente se dice, flipando a cuadros y de todo. El hecho es que, bueno, pues siguen coleteando asuntos, pero no coleteando, es que siguen coleteando pero añadiendo nueva información. Y lo que hemos tenido ahora, lo que hemos tenido, yo he estado investigando todo este tema y la financiación de los microcréditos, de todo el tema de Podemos y demás. Y cuanto más he estado investigando, más de piedra me he quedado. Porque son datos, escúchenme bien, son datos que teníamos. Es decir, casi casi con una investigación un poco a lo New Trolla, ¿no? Una investigación de Wikipedia casi casi que comienzan a aflorar. Y se los vamos a contar a ustedes y van a quedarse verdaderamente de piedra como me he quedado yo. Les voy a explicar cómo se financia Podemos, cómo se financiaba y qué es lo que está investigando Anticorrupción vía denuncia de Vox. ¿De acuerdo? Pero ya les digo que les vengo advirtiendo que se tienen que agarrar de alguna silla preferentemente que no sea giratoria, como la que yo ahora mismo estoy, que sea una silla bien estable, porque cuando te enteras de cómo funciona la financiación de toda esta gente, te puedes quedar dando vueltas, pero tú solito. Vamos con ello. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a toda la gente que nos sintoniza en el canal de YouTube y recordarles que esta misma emisión la pueden luego escuchar desde Radio Ya, con lo cual permítanme también que envíe un caluroso saludo a toda la audiencia que nos escucha desde Radio Ya. Gracias por prestarnos su atención también de lunes a viernes de 10 a 11 y media. Bueno, vamos a ver, entrando en materia, ¿qué es lo que ha sucedido con este tema de los microcréditos y por dónde ha saltado la liebre? Bueno, pues resulta que tenemos una serie de infraestructuras al otro lado del charco, como vulgarmente decimos, y tenemos esa serie de infraestructuras que protagonizan las mismas personas que montan aquí el partido político Podemos, ¿de acuerdo? He de decir que todo lo que vamos a contar ahora lleva el presunto delante. Todo esto es presunto, todo esto es supuesto, pero lo que no podemos negar es que son estas mismas personas las que estaban en la Fundación CEPS en Venezuela, las que estaban en Neurona en Bolivia y de las que se ha requerido desde parte de la justicia de Bolivia que vayan y digan y que cuenten lo que saben. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto pues no deja de ser suspicacias, historias. Bueno, pues mira, pues estaban asesorando allí y bueno, y resulta que sale la conspiranoia y sale un coronel, el coronel Germán, que dice que se está financiando y todo esto y todo aquello. Pero es que resulta, ¿conocen ustedes la ingeniería fiscal? Este tema que ha sonado tanto del caso del embajador Morodo de Zapatero en Venezuela, que se estaba llevando millones a las puertas y, oye, algo daría a cambio. O sea, vamos a ver, el régimen venezolano no es que le guste regalar millones, ¿vale? Algo daría a cambio a este embajador, que es lo que no nos han contado. De momento estamos en el, oye, te lo has llevado, mira, te hemos pillado los papeles y te lo has llevado. Bueno, pues el tema era que bueno, que es que su hijo le hacía préstamos. ¿Vale? Esto es una cosa que hemos visto muchas veces en el tema de la ingeniería fiscal. Bueno, yo soy antiimpuestos total. Yo creo que los servicios que tenemos se pueden dar y mucho mejor se pueden dar desde un punto de vista privado que no mediante la cosa más ineficiente que hay en este mundo, que es el Estado. Pero bueno, eso es una cosa mía que defiendo en otros ámbitos. Y ahora lo que me toca decirle a ustedes y lo que me toca contarles es que esa estrategia es una obvia estrategia más que conocida para eludir el control del dinero y sobre todo para eludir impuestos. Pues mira, pues si tú eres mi hijo, en vez de yo darte mi patrimonio o darte mi empresa o tal, te hago socio de la empresa y me retiro yo.
te hago un préstamo y no me lo devuelves. Hago otra cosa que no sea dártelo, ¿vale? Hago otra cosa, me busco otro camino legal para que te llegue a ti. Bueno, pues eso se ha trasladado a los partidos políticos. ¿Se ha trasladado a los partidos políticos? Sí, porque nos vamos a financiar con préstamos. Exactamente igual, la misma cosa. Ya, pero es que los préstamos se devuelven o no. ¿O no? Vamos a ver, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Lo que ha presentado Vox en la denuncia de anticorrupción, yo sé que esta noticia comienza, salta a los medios y salta por dos motivos. El primero que salta es porque Vox lo comienza, tal y como dijimos en este canal que iba a suceder, comienza a adjuntar esa información a esa denuncia que abre. Porque cuando se abre una denuncia, se comienza a instruir, se comienza a estudiar, se ve si procede, si no procede, todo ese tipo de cosas. Entonces, era muy claro que cuando tenía Vox la comisión en Bolivia, encabezada por Hernán Terch, estaba recabando información, decían que estaban asustados, decían que estaban impactados con lo que les estaban contando, y abren aquí y denuncian el tema por la vía de la financiación, tal y como dijimos también aquí que iban a hacer. Bueno, ¿y qué es lo que resulta que ha sucedido ahora? Bueno, resulta que tenemos unos tweets más que sospechosos del mismísimo Hernán Terch, que empieza a decir, bueno, pues esta gente estaba con el tema de los microcréditos. Él lo está diciendo directamente ya. Él lo está diciendo ya directamente. O sea, ya directamente está diciendo que vía hace un poco de sorna con el tema de Diosdado, con el tema de Evo, con el tal y no sé qué, y lo comienza a explicar. Comienza a tirar ya la piedrecita de qué es lo que están argumentando, qué es lo que están metiendo en la denuncia, en la anticorrupción contra la financiación de Podemos. Es que estamos hablando de algo muy serio. Damas y caballeros, que nos están viendo ahora, que nos están escuchando ahora, escúchenme bien. Tenemos a un vicepresidente requerido por la justicia de Bolivia. Esto es increíble, después de echar a un tío que ha hecho fraude. Un tío que han pillado con unas llamadas, que es Evo Morales, diciendo que tenían que dejar sin comer a la gente que le había echado, sin comer a la gente de La Paz. Esa persona... Pues es el amigo de esta gente, esa persona es la que se supone que se había, la que Pablo Iglesias pedía que se le diese asilo en España, la que vía Neurona Consulting estaban armando todo el tema allí de la financiación. Pero es que el propio fundador de Neurona, y esta información se ha adjuntado a anticorrupción, admite, y esto es lo increíble, que estaban financiando, es decir, él lo admitía, admite que estaban financiando iniciativas progresistas en otras partes del mundo. Y la única que estaban financiando era la de España, que sepamos. Pero esto no ha sido una escucha espía en un microchip que le han colocado al fundador y tal. No, 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 es que lo ha publicado en redes. Lo ha publicado en redes sociales. Es que van sin vergüenza ninguna. Van sin vergüenza ninguna, pero... A ver, yo les voy a explicar un poquito más esto y escúchenme bien lo que les voy a decir. Porque esto se las trae. Esto se las trae. Me pongo a investigar cómo funciona el tema de los microcréditos. Y bueno, pues yo me meto. De todo esto hay capturas, de todo esto lo he... Vamos, me lo he descargado, lo he fotografiado, he hecho vídeo de ello. Por si acaso se borra. Yo pues me pongo a ver qué hay de verdad en esto, porque resulta, y este es el otro dato, perdón, que les quería dar, que abre financiación Podemos y lo anuncia y dice, bueno, venga, comenzamos a abrir la financiación de nuestro partido. Venga, quien quiera que done, que done. Quien quiera que done. Oye, y en 8 días recogen esta gente que se les caricaturiza con el perro flauta y tal. Pues bueno, pues el votante de Podemos les da en 8 días 1 millón de euros. ¡Vaya! ¡Qué solidarios son en Podemos! ¡Qué solidarios son en Podemos! A ver, da de ojo. Pero antes de decirles cómo funciona el sistema de los microcréditos, permítanme decirles otra información. Añado una información extra a todo lo que acabamos de contar. Resulta que el Tribunal de Cuentas, y esto por favor, agárrense y tómenselo a broma, ¿de acuerdo? Porque si nos lo tomamos como es para comenzar a llorar y hacer las maletas. El Tribunal de Cuentas les dice que hay que regularizar mejor ese sistema de financiación que tienen para pegarlo más a la legalidad. Para pegarlo más a la legalidad, perdón, Tribunal de Cuentas. Estos son informaciones aparecidas en Periodista Digital. Perdón, en Diario Patriota. La mayoría de todo esto lo he agarrado el hilo por Periodista Digital, por El Diestro también y también por Diario Patriota. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo que hay que mejorar el sistema, Tribunal de Cuentas? ¿Cómo que hay que mejorar el sistema? O sea...
Ustedes imagínense que les llega un inspector de Hacienda cachondo y les dice, bueno, hombre, mejórame un poquito esto para pegarlo más a la legalidad. Las narices. Ustedes se imaginan de verdad, ustedes son conscientes, porque claro, es que yo sé a la gente que nos ve, es que ustedes se ganan la vida honradamente. Ustedes se imaginan un inspector de trabajo o un inspector de Hacienda, un inspector de la clase que sea, que les diga, hombre, hombre, apégate un poquito más a la legalidad, o sea, apégate, ¿eh? Me lo prometes, venga, va, ya veré cuando, ¿eh? Esto es increíble. Pero es que ahora ya, vamos a lo terrible. Vamos a ver, damas y caballeros, ¿cómo funciona el sistema de los microcréditos? Porque es terriblemente opaco. Este partido que presume de absolutamente toda la transparencia del mundo, que presume de que, oye, es que nosotros, compañeros y compañeras, dejamos las cuentas para que las vea todo el mundo hoy. Bueno, pues este partido tiene una explicación en su página web. Y la explicación de cómo se dona la divide en cuatro pasos. El primer paso es, oye, compañero o compañera, rellenas el formulario. Ese es el paso uno. El paso dos es, te imprimes el recibo. El paso tres es, que hagas la transferencia. No, perdón, el paso dos, que haga la transferencia. El paso tres, que te imprimas el recibo. Y el paso cuatro, y cito textualmente, y ustedes lo pueden ver. O sea, eso está en su web. Cuando nos den la subvención electoral, te devolvemos el microcrédito. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Cuando nos ingresen la subvención electoral a Podemos, te devolvemos el dinero. Y estos son los que estaban en contra del pitufeo. Me quedo de piedra. Vamos a ver. ¿Qué son las subvenciones electorales? Las llamadas subvenciones electorales son unas retribuciones que se dan a los partidos políticos para sus gastos ordinarios, no para financiar los gastos electorales. Y se llaman electorales porque se dan de acuerdo a la cuota que se ha conseguido cuando han concurrido a las urnas. Y tú no sabes los resultados que vas a tener. O sea, vamos a ver, perdónenme, ¿cómo es esta financiación? O sea, como voy a conseguir tantos resultados, me van a dar tanto, y entonces, si se me pasan de esta financiación, lo devuelvo. ¿Cómo es esto? Perdón. O esto es algo... A ver, yo no digo que estructuralmente no haya partidos que lo utilicen así. O sea, estos no son los peores. O sea, son los peores a mi juicio, pero que no son los únicos. Es decir, yo me imagino que otros partidos, en el momento en el que tengan gastos que no hayan podido sufragar con sus cuotas, con sus historias, entiéndanme, porque esto es España y ya sabemos, pues igual tiran de ahí también, porque es para sus gastos ordinarios. Pero es para sus gastos ordinarios porque se entiende que tienen un tamaño... Y la cosa termina ya de cuadrar cuando dices, oye, narices tendría, todo esto presuntamente, narices tendría, que resulta que nos estén financiando a un partido político, porque eso sí que es rigurosamente ilegal, desde fuera de España, vía microcréditos, que es una vía opaca. Yo creo que esto lo han hecho bien. También creo que se va a seguir adjuntando más información, por esa información que yo les di a ustedes, de que se iba a seguir adjuntando, y tal y como se lo anuncié, así ha sucedido, se sigue adjuntando la información vía financiación a anticorrupción para seguir con el proceso de esclarecer qué es lo que ha pasado aquí. Pero es que a mí ya solo el modus operandi que está publicado en su propia página web ya me parece fraudulento. Yo no soy abogado, ¿de acuerdo? Pero díganme ustedes si aprovechar esa subvención para luego financiarse a posteriori una campaña electoral, ¿eso tiene visos o no tiene visos de ilegalidad? O sea, es que me parece asombroso. Me parece una tomadura de pelo. Pero es que ya, y a lo que voy, y ya termino, y llamamos a don Javier y le preguntamos el tema, también qué es lo que opina y qué es lo que lleva en el diario, en el diestro, pues narices tendría, como les venía diciendo, que estemos financiando un partido político desde narcodictaduras para luego encima devolverles la pasta vía subvenciones. Eso ya sería impresionante. Eso ya sería el acabose. Pero es que además, acuérdense ustedes de la información que sacamos hace unos programas, que sacaba en primicia el diestro, porque sacaba las subvenciones que recibía Podemos solo con las autonomías. 20 millones de euros.
en un partido. Como Podemos, que no es el primero, que no es el primero. Ahí es nada. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos y por, pues decidir informarse de otra forma. Les pido un minutito de paciencia que vamos a contactar con Javier Villacorta, codirector del Diestro, y nos va a dar titulares para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que deja de pasar. También le voy a preguntar de esto, porque la verdad, yo me imagino que les habrá pillado tan de susto como a mí todo lo que acabo de decir. Pero la verdad es la verdad y la verdad se la tengo que contar tal como es. Bueno, muchísimas gracias. Como digo, un minutito de paciencia y enseguida vamos con los titulares. Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia. Ya tenemos al otro lado a don Javier Villacorta, codirector del Diestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Yo estoy asustado. Cada día veo más noticias y hay una noticia que habéis sacado en el Diestro que a mí me está volando la cabeza. No me dejaba preparar el editorial, Javier. ¿Cuál? ¿La de Ábalos? La de Ábalos. De Colombia. La de Ábalos, sí señor. ¿Cómo lo sabías? Pues a mí hay. Pues me lo imaginaba, pero a mí hay otra que me asusta más, Luis. ¿Cuál? Que es la del Ministerio de Hacienda con Murcia. Ah, sí. Es asombroso. Esa es la bomba, ¿eh? O sea, sí. En esa te demuestran que a partir de ahora hay dos tipos de españoles, o tres: los catalanes, los vascos, los que votan al PSOE, y los españoles de cuarta o de quinta, que somos los que vivimos en comunidades autónomas donde no gobierna el PSOE. Así es. Y lo dejan claro sin ningún disimulo, como hacen siempre, no permitiendo que Murcia se financie a través del Banco Europeo de Inversiones para paliar los efectos del DANA, con la excusa de que, claro, como bajan impuestos, ¿qué coño hacen ahora financiándose? Hay que ser miserable. Sí, es de una cosa ya surrealista, la verdad, surrealista. Pero bueno, hay muchas cosas. No, cada vez nos da tiempo a menos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí. Hacemos lo que podemos. Podemos, lo pillas. Sí, claro, no, nos ha fastidiado. Ya va a haber que irse pensando en sacar el carnet, porque madre mía, qué negocio, qué negocio. O sea, yo ya estoy seriamente pensando en dedicarme al comunismo como profesión.
Yo, la verdad, porque... sabía que iba a traer cola la noticia que sacasteis de los 20 millones de subvenciones. Yo la tenía allí. En cuanto he visto el tema de los microcréditos, he dicho, tati, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues esto sigue claro, engordando, es que esto sigue engordando y bueno, bueno. Es que es muy fuerte tener esas subvenciones y después tener la cara dura de pedir microcréditos a la gente. Es que vamos a ver, ¿no, no tiene pero, suficiente con eso? ¿Qué? Pero vamos a ver, hablando presuntamente, si estos microcréditos, luego al final se les devuelven a las narcodictaduras vía subvenciones, entonces yo ya, macho, yo ya hago la maleta después de llorar mucho y digo, esto no tiene solución. Esto es increíble. Pero madre mía, bueno, madre yo no mía. yo no creo que se los devuelva, porque a mí no, esas claro, subvenciones claro. de las narcodictaduras me suenan a comisiones, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí, sí, sí. Me suenan, presuntamente, sí. Claro. Claro, presuntamente. Bueno. Presuntamente. Bueno, pues te comento, hoy tenemos en colaboradores a Félix Esteve Montes, que nos explica las consecuencias de la subida del salario mínimo. Bueno, ya las estamos viendo, claro. Con los datos de paro de enero. Pero bueno, que sigamos con la juerga, que no pasa nada, que total ellos no pagan y, en fin, parece que peor no pueden hacerlo. Ya sabemos que aquí los problemas económicos de España, como dice el nuevo ministro este de la Seguridad Social o de Hacienda o como se llame, se va a solucionar trayendo africanos. Bueno, pues bien, trayendo africanos que no trabajan, claro, entonces no entiendo muy bien yo el símil, pero bueno, en fin. Por otro lado, hablamos de la decisión de José Medina Pedregosa, la decisión de la Guardia Civil es digna de elogio. Ese es otro de nuestros colaboradores habituales y al cual recomendamos que le lleva mucho, mucho tiempo colaborando con nosotros. Hablamos también, el error no tiene derechos. Esto es un artículo del padre Jesús Calvo, un sí. sacerdote que escribe también bastante frecuentemente con nosotros. Y hablamos de la presentación del libro en Zaragoza de nuestro colaborador José Antonio Bielsa y de qué manera han hecho caso omiso a esa presentación. Se denuncian que los medios locales de Zaragoza pues no han hecho ningún tipo de reseña ni han hablado para nada de la presentación de este libro. Recordemos que el libro se llama España y sus demonios, de Ajá. José Antonio Bielsa. Okay. Y a ver si le funciona a José Antonio, que estamos seguros que sí, porque es un tío muy joven y además muy 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 preparado y muy inteligente. Pues por otro lado, sí. Dime, Luis. Sí, sí, bueno, animo a todo el mundo a que cuando menos pues mire el artículo y así pues tiene la promoción que por otros medios pues no le van a dar. Como otras muchas cosas. Claro, claro. Como otras muchas cosas. Bueno, por otro lado hacemos el balance de los asesinatos de ETA del día de hoy, un 5 de febrero, hoy es 5, Ajá, ¿no? De 1979. Error técnico de ETA, pone una bomba en la sede del Banco Vizcaya y mata a 3 personas. Llaman error técnico porque ETA dio el aviso de bomba y a los 3 minutos de dar el aviso, dijeron que en 10 minutos explotaría y a los 3 minutos de dar el aviso la bomba explotó. Habían dejado un maletín al lado de la caja, vamos, de las cajas donde atienden a los clientes del Banco Vizcaya. Y murió un sindicalista empleado del Banco Vizcaya, que era sindicalista de la STV, un votante de Ribatasuna que trabajaba en el Banco Vizcaya y otro empleado más del banco. Murieron 3 personas. Por otro lado, hablamos de lo que comentábamos antes, del tema del Ministerio de Mario Jesús Montero y de lo que están haciendo para no permitir que Murcia se financie a través del Banco Europeo de Inversiones para intentar combatir y reconstruir los destrozos ocasionados por el temporal este Dana que ha habido hace bien poco. Italia ya se ha financiado con 300 millones de euros para combatir esos daños. Esto es una publicación una noticia que publica en exclusiva El Mundo, publicaba esta mañana, y desde el Banco Europeo de Inversiones no dan muchas explicaciones,
pero el consejero de Economía de la Comunidad Murciana ha dicho que la frase exacta de María Jesús Montero o del Ministerio de Hacienda ha sido que como en Murcia bajan impuestos, pues que ahora pechuguen ellos con que bajando impuestos se entiende que tendrán para todo. En resumidas cuentas, pues que apechuguen ellos y que no les permiten financiarse. La cuestión es que ahora mismo en España estamos asistiendo a un auténtico saqueo a las comunidades autónomas por parte del gobierno, que tengan claro todo el mundo que va a ser para regar de nuestro dinero, como siempre, como ha ocurrido siempre, porque yo aquí no me corto ni un pelo y me da igual lo que pueda opinar la gente, aquí no soy políticamente correcto, para que se pueda regar como siempre a las comunidades autónomas de Cataluña y de Vascongadas. Yo no tengo nada en contra de los catalanes y de los vascos, absolutamente nada, pero no tenemos por qué estar pagando siempre los demás todo lo que se hace allí, cuando llevan históricamente siendo unas comunidades autónomas y unas regiones mejor tratadas que el resto de España. De ahí que haya tanta gente que haya tenido que emigrar del resto de España, tanto a Cataluña como a Vascongadas. Ya se acabó el cuentecito aquel de pobrecitos, que qué mal les tratamos, España nos roba y no nos sentimos españoles, y uff, 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 qué malos son los españoles, y Pero sobre todo esos insultos y esos menosprecios, sobre todo que parten, sobre todo los que parten desde Cataluña, desde el separatismo catalán, en los que ahí se nos insulta y se nos trata de golfos, de vagos, de aprovechados, de tal, cuando estamos regando de dinero Cataluña. Cataluña es tan mío como de ellos, porque parte de mi dinero, parte del dinero de mi familia, se ha ido para financiar muchas cosas en aquella región. Bueno, ya está bien con el cuento. No te quito una pieza Sí. de razón, sin puntualizarte que en Cataluña no todo es un rufián, vaya, o sea, te va a llegar la subvención si estás dispuesto a vender un poco tu alma al diablo, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, realmente aquí, Bueno, no, correcto, no todos son claro, rufián, no todos son evidentemente. rufián, pero aquí pero en el resto Pues de fíjate España no cómo todos están. somos tontos No, tampoco. evidentemente, Entonces, evidentemente. que no nos vengan ahora de luchas contra el franquismo y esas cosas cuando en Cataluña se han bajado los pantalones siempre cada vez que ha ido Franco por allí. Siempre. Es más, tienen un campo, el que ellos llaman el nuevo campo, que mandó construir Franco. Y gracias a Franco tienen ese campo de fútbol. Tienen la SEAT gracias a Franco. Y la mitad de la industria que hay en Cataluña y en Vascongadas, tanto que se quejan de haber sido perseguidos y tal, se tuvo gracias a Franco, que también Franco es culpable de haber tratado como españoles de segunda al resto de los españoles solo por mantener contento a esas dos regiones de España. Y basta ya de medias tintas y de paños calientes con estas historias que ya está bien. Ni todos los catalanes son rufián, pero el resto de los españoles del resto de comunidades autónomas tampoco somos tontos, Te lo ¿eh? compro, te lo compro y te lo suscribo. Y nos tratan como tales. Y no solo los rufianes, ¿eh? Ojo, y no solo los rufianes. Y ya está bien. Y ahí tenemos ejemplos de cómo hablaba de nosotros en su famoso libro, el Quimchistorra. Sí, ¿Sabes? O sea pero que. vamos, yo sí te digo una cosa, yo sí te digo una cosa. También es un poco una ilusión, pues una ilusión para enfrentarnos a todos el tema de que esto es para Cataluña, ¿no? Perdóneme, a Cataluña le llega lo que le llega, que los funcionarios han estado sin cobrar, que han tenido las farmacéuticas en la calle, que no tenían dinero. O sea, para pagar Ya. los fármacos, o sea, que se lleva la pasta, sí, pero el que se la quede Cataluña, eso está por ver. O No, sea, no, ya te. Bueno, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ya te digo, bueno, prefiero no Habla, por hablar favor. más, No, ¿eh? hombre, Ya no, no, por favor. A ver, no, que no ya te no soy censuro. más políticamente correcto, ya no soy más políticamente No, por incorrecto. favor. Si estoy equivocado, de No, verdad. lo que quiero. No, 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 Luis, no, no quiero decir que estés equivocado, no quiero decir que no se lo lleven los malos. Lo que sí que ha habido es Sí. un cierto aire de superioridad desde toda Cataluña con respecto al resto de España. Y ahí no incluyo solo al separatismo, ahí hablo de toda Cataluña. Y eso lo notas cuando has ido a viajar a Cataluña.
¿Tú has estado en Cataluña? Sí. Yo ese aire de superioridad lo he sentido. Y en Vascongadas no solo ese aire de superioridad, he sentido ese mirarte con el rabillo del ojo a ver qué hacías y dónde venías y mirar la matrícula y rechazar en tiempos en que la matrícula se identificaba, incluso rechazarte comer en un restaurante. Y eso le ha pasado a este. ¿Qué os Sí. habla? Sí, no, no, no. A ver, sí te puedo decir que bueno, en Vascongadas la cosa es que hay que entender que allí había miedo. O hay miedo. Hay miedo. O sea, a mí cuando me dicen, y yo en esto sí que soy totalmente políticamente incorrecto también, cuando me dicen lo de, bueno, es que hemos ganado a ETA, ¿cómo? ¿Qué? ¿Perdón? O sea, esto es, y yo siempre pongo el mismo ejemplo que creo que se entiende muy bien. Vamos a ver, esto es como si hay dos niños discutiendo y hay uno que es un abusón y le dice al debilito, dice, oye, mira, ¿sabes qué? Que vengo porque me tienes que dar la merienda. Y entonces interviene papá Estado, el profesor, y dice, esto lo arreglo yo. Veréis como aquí no hay violencia. Dice, mira, cojo la merienda, se la cojo al listo, al inteligente, ¿veis? Tal, aquí está la merienda. Y ahora agarro y se la doy al abusón. ¿Veis? No ha habido violencia. Acabó claro. Con la violencia. ¿Cómo? ¿Perdón? Eso es una barbaridad. Pero es una claro. Barbaridad. Y ahora mismo ya tenemos al PNV agarrando a nuestro gobierno, no voy a decir de qué parte, y exigiéndole cosas. ¿Y por qué? Y vamos, unas indecencias terribles, que es el discurso al final de ETA. Pues si es que al final, o sea, nos hemos plegado a lo que ETA decía, y nos hemos ocupado en Libres 2.0, en la hora 2.0, de decir la gran barbaridad que a mí me sorprende que nos hayan hecho eco otros medios, que es el Estatuto Vasco, que de facto es un chantaje a toda España, que de facto es un págame hasta que yo me quiera ir, ¿eh? Pero que cuidado que no estoy exagerando una coma ni un pelo. Bueno, pero como págame, y ya le subvencionamos sí. con la foralidad y esas cosas, y tenemos al PP diciendo que ellos defenderán la foralidad, bueno, hasta la muerte prácticamente. Pero vamos a ver, ¿pero por qué vamos a tener que ser los demás inferiores a nadie? No queremos igualdad, y dentro de la igualdad, nosotros que somos inferiores a la igualdad, es decir, la igualdad de dos raseros, ¿no? Hay un rasero para el resto de los españoles y un rasero para el resto, para otra parte de los españoles. Bueno, pues nada, aquí es muy fácil. Tú te vas a una región, cualquier región del interior de España, y circulas por las carreteras que hay en las carreteras provinciales o locales que hay en el interior de España, y te vas a esas otras regiones de España y circulas por sus carreteras y verás la gran diferencia. Claro. O ves las infraestructuras. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es que, ¿por qué? ¿Entiendes? O sea, sí, está claro. Bueno. Ya está bien. Bueno, recuerdo a todo el mundo, muchísimas gracias por conectarse con La Hora 2.0, hoy 5 de febrero de 2020. Estamos con Javier Villacorta, codirector del Diestro. Estamos dando un repaso a las noticias. Perdona, sí, Luis, he visto que ahí contesta alguien en el chat diciéndome un par de ellos que son catalanes y que ellos no se sienten así. Hombre, por supuesto que no. Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que todos los catalanes hagan lo mismo. Yo estoy diciendo que hay una gran parte de los catalanes que lo hacen, no que todos lo hagan. Porque al igual que en otras partes de España habrá una buena parte de imbéciles, y no todos los de esa región de España serán imbéciles. O sea, es una generalización, y es una particularización. Y en el fondo, lo que estoy diciendo es una sensación que hemos tenido en el resto de España toda la vida. Toda la vida ha sido más fácil decir, generalizar con respecto al resto de españoles, que generalizar con respecto a los catalanes y vascos. Y es que es así. Sí. Hemos tenido más prudencia el resto de españoles en el trato hacia los catalanes y los vascos, separatistas y tal, del que se ha tenido hacia nosotros. Hacia nosotros se nos ha insultado continuamente. Se nos trata de idiotas, se nos trata de vagos. Desde Cataluña hay un famosísimo libro de Puyol, que ahora no recuerdo, que la forma de hablar de Andalucía es de verdadero asco. Se nota que estudió en un colegio nazi. Porque es la mentalidad. Bueno, desde aquí sí que quiero, perdona que te interrumpa, Javier, a ver, también mandar un abrazo a todos los catalanes que, oye, que tiene doblemente mérito
tiene doblemente mérito el defender España desde Cataluña, porque allí están en la zona cero del tema. Hombre, por supuesto, hombre, si yo soy consciente de ello, pero también al César lo que es del César. Está claro. Yo soy consciente de ello. O sea, es así. Hay mucho más mérito defender España en Cataluña que hacerlo en Madrid o en Valladolid, por supuesto que sí. Es mucho más fácil hacerlo en el centro de España que en otras regiones. Pero aún así, la sensación que hemos tenido en otras regiones, y nadie me va a quitar el derecho a mí como castellano, ojo, castellano, que estamos hablando de Castilla, que es el auténtico corazón de España, no me va a quitar nadie el derecho a quejarme de maltrato. Okay. ¿Por qué me lo va a quitar? Si yo me puedo quejar, no lo puede hacer todo el mundo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? O sea, ahora tú te puedes ir por las redes sociales, como yo he visto, yo soy de Valladolid, y he visto por las redes sociales, de paletos para arriba, insultos y tal. Pero bueno, ¿pero por qué tenemos que aguantar los demás eso y no podemos quejarnos tampoco? No, desde luego, ¿sabes? Desde luego. Hombre, no te puedo quitar la razón en eso, y los primeros que se han calificado a sí mismos como racistas, porque incluso yo he llegado a ver unas tesis de Torra que eran las de los teólogos del racismo, de estos que medían cráneos. Torra debería estar encarcelado. Vamos a ver, ¿no han cerrado la cuenta de Vox por cosas menores en Twitter, por ejemplo? ¿No es generar odio los insultos de Torra, que nos ha llamado, de hecho decía, el lenguaje de las bestias? O sea, ojo al dato, ojo a ese pedazo de amorfo que se llama Torra, ¿entiendes? No lo digo ya por el aspecto físico de que sea guapo o feo. Es que es el típico chico que le han tenido que untar a collejas en el colegio a más no poder. Le han tenido que poner las orejas como soplillos de las veces que le han tenido. ¿Qué pasa? Que ha tenido cierto poder cuando ha sido mayor, y ahora quiere vengarse del mundo. Y va de superior, de supremacista por la vida. Perdona, Torra, hijo, tú has recibido collejas y en un futuro cercano las seguirás recibiendo. ¿Entiendes? O sea, pero bueno, vamos a ver, porque hay que aguantar todo esto. ¿Entiendes? O sea, no. Yo en ese sentido no me callo, y me ha costado muchas discusiones, pero bueno, yo tengo el mismo derecho a quejarme y a ser crítico que los demás, porque a mí se me ha insultado, y con ese insulto no solo se me ha insultado a mí, se ha insultado a mis hijos, se ha insultado a mis padres, se ha insultado a mis abuelos y se ha insultado a mi familia, que no son catalanes, ¿entiendes? Entonces yo no creo que tenga por qué callarme, ni creo que tenga por qué aguantar eso. Bueno, pues volvemos. Dicho queda. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Javier. Perdona, Javier, Luis. Hombre, Javier. Venga, última palabra. Última palabra. Y gran parte de la riqueza de esas dos regiones es gracias a la emigración del resto de España que han tenido. Bueno. Se acabó. Sí, dicho, no, sí está bien. A ver, muchas gracias a toda la gente que se va incorporando a la emisión. Pues estamos con Javier Villacorta, codirector del Diestro, y estamos dando un repaso a la actualidad. Perdón. Bueno, nos habíamos quedado en esa cortapisa que le ha puesto Murcia. Efectivamente, que le ha puesto a Murcia, que dicen que bueno, que no se subvenciona, porque oye, esta gente que anda bajando impuestos, a ver si va a tener derecho a subvenciones si les pasa algún desastre, ¿no? Y les quedan sin la subvención, que eso, la verdad es que cuando me lo has mencionado, yo he dicho, hace falta ser miserable, y creo que me quedo corto, ¿no? O sea, que le digan a las familias, hombre, me bajas impuestos y encima, o sea, esto aquí, ¿qué pasa? Que no tenemos derecho a la subvención, me parece una cosa terrible. Además, en la zona del Mal Menor, el temporal este ha causado estragos. Bueno, que es lo que suele pasar en las regiones del Levante, que cada vez que hay un temporal lo destroza todo. Entonces, bueno, pues claro. No puedo entenderlo, la verdad. No, bueno, sí lo puedo entender, con el afán de que se culpe al gobierno regional y que las críticas vayan todas, que tendrán sus críticas también, pero es que tela. Bueno, por otro lado, vamos a seguir.
Ya me calmo. Vamos a hablar de una intervención del diputado y portavoz de Vox en el Parlamento de Balear, Jorge Campos, hablando de... Es muy gracioso esto. Yo recomiendo a la gente que lo vea. Voy a tratar... No, claro, no puedo ponerle el vídeo a todo el mundo, pero voy a tratar de explicárselo. Estaban hablando de una comisión que estaba creada para el fomento del civismo en las zonas turísticas como órgano colegiado que tiene como objetivo el seguimiento y coordinación de las medidas establecidas con un decreto de ley que se estaba aprobando en Baleares, ¿vale? Ajá. Bueno, pues Jorge Campos hacía mención a un apartado de ese decreto de ley, creo que era el punto número 10, que decía lo siguiente, que se crea una comisión para el fomento del civismo en zonas turísticas como órgano colegiado que tiene como objetivo el seguimiento y coordinación de las medidas establecidas en este decreto ley, pero a su vez se creaba una subcomisión para el fomento del civismo en zonas turísticas como órgano colegiado que tiene como objetivo el seguimiento de las medidas establecidas en ese decreto ley que a su vez la subcomisión... No me lo puedo creer. Estará integrada por los mismos miembros de la comisión que a su vez no, venga ya. Estará formada y la subcomisión tiene que elevar sus propuestas a la comisión que forman los mismos miembros. Es ¡madre decir, de Dios! Los miembros de la comisión forman la subcomisión. Bueno. La subcomisión hace una serie de estudios y propuestas. Y esa subcomisión la tiene que elevar a la comisión que está formada por los mismos miembros que la subcomisión. Entonces, a mí me entró un ataque de risa. Me recordó al tema este de la parte contratante de la primera parte. Y es que recomiendo que la gente lo vea porque es... O sea, ya cuando lo está relatando Jorge Campos en el Parlamento Balear, la gente se empieza a reír. Javier. Los problemas económicos en España. Sí, dime. Perdona, sí. Se te cortó. ¿Sí? 3 segundos. Ya está, se te vuelve a escuchar. Ah, que digo que es de guasa que tengamos los problemas económicos que tenemos en España y que... Y que bueno, que pase todo lo que pasa, ¿sabes? O sea, bueno, según me decías, la subcomisión de tal que formada por los mismos, yo, sabes que hablas con un capitalista. Entonces, yo inmediatamente lo que pensaba, otros 3 sueldos. Y son los mismos. Y digo, ostras, otros 3 sueldos que se adjudican ellos mismos. Que a su vez será la comisión de tal, o sea, me acabas de decir una ristra de sueldos que me ha quedado asustado, ¿eh? Pero bueno. Ah, por cierto, Luis, he visto que alguien decía que no se le abrían los vídeos del diestro. Nosotros normalmente los vídeos los colgamos a través del canal de Dailymotion. Es cierto lo que él dice, que tardan un poquito en arrancar desde el canal de Dailymotion en el móvil. Pero es que, bueno, nos apartamos un poquito de los grandes canales. Okay. abrimos canales de vídeo en los canales donde podemos hablar con personas y no con máquinas. Okay. Por otro lado, bueno, volviendo a este tema que recomiendo a la gente, repito, que lea porque es muy gracioso. Espera, que pasamos al siguiente. Sí. Hombre, Ábalos. Perdona, Luis, que se me han quedado sí, sí, sí. Los regalos. Sí, bueno, comento. Llega el tema de Ábalos. Sí, dime, Luis. Comento que yo sí que recomiendo a la gente que vea esto. Yo he visto, a ver, esto es terrible porque... Porque este tipo de titulares los hemos estado escuchando o leyendo de Venezuela, de Bolivia, o sea, de que hemos detenido al tal consejero, de tal cual, que ya no pueden viajar a Estados Unidos, de que ya no pueden viajar a tal, y ahora nos pasa en España. Sí. Es terrible. Sí, nos hacemos eco de una noticia publicada por Periodista Digital. En que es cierto, ayer Ábalos debía tener, porque fue el día 4, debía tener un viaje a Colombia y al final fue suspendido. La información que saca Periodista Digital, tras consultar con varias fuentes, es que tenía miedo a ser detenido en suelo colombiano por gente del FBI, de la DEA, que están destacadas allí. Así es, cosas, así es, así es. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Bueno, hacer una última apreciación al respecto de este artículo, que es que, bueno,
referenciáis que son fuentes solventes cercanas al ministerio. Esto es, no ha salido de la DEA. Es decir, que Ábalos es un valiente y sus empleados lo saben. Sí. Madre mía. Yo insisto que no dimita Ábalos, que me está levantando el canal. Yo, si dimite Ábalos y ponen a otro tío, igual miente bien, igual no lo pillamos y no va a ser tan divertido. De todas formas, para ser sinceros, hemos de decir, esto fue publicado ayer, justo después de estar aquí contigo, Luis. Sí. Ayer publicamos que en un programa del Toro Televisión había intervenido el periodista del Mundo, Javier Negre. Cierto. Y había dicho que él, el concepto de Ábalos, había dicho que le conocía muy bien, que el concepto de Ábalos, el concepto que él tiene de Ábalos, que es de lo más constitucionalista del PSOE y lo más, por decirlo así, opuesto al separatismo y tal, y que todo viene, todo el encuentro con Delcy Rodríguez y tal, que viene de una especie de trampa planteada por Iván Redondo, el consejero este de Pedro Sánchez, el que le ha hecho ganar elecciones y esas cosas, porque debe haber un pique personal con Ábalos, ya que Ábalos fue muy crítico con Iván Redondo cuando decidieron convocar nuevas elecciones para perder más diputados, ¿sabes? Entonces debe haber una especie de pique según... Bueno, ya sabes que todo esto son rumores. Son rumores, pero no dejan de ser rumores que van siempre a la misma dirección, ¿eh? O sea... Sí. Sí, bueno, lo que está claro es que ese hombre, Iván Redondo, debe tener un cerebro muy bien preparado para la maldad y mira, ha conseguido hacer presidente a Pedro Sánchez, aunque sea de aquella manera. O sea que, en fin, que, bueno... Eso es lo que... quería comentarlo con lo de Ábalos, ¿vale? Que según la versión de este Negre, pues es lo menos, por decirlo así, lo más constitucionalista que hay en el gobierno. Sí. Pero bueno, que se ha metido en un lío bastante, bastante monumental y su cabeza parece que pende de un hilo. Y yo creo, fíjate, ahí creo que al final le van a dejar caer. Me da la sensación de que le van a dejar caer. No sé por qué, pero por ahí deben ir los tiros. No me digas eso. Bueno, pues si tienes a Iglesias, si tienes a Montero, ya se inventará Montero otro nuevo palabra para que... No, está claro, está hablar. Claro. Si, Luis, si lo que nos va a faltar esté Ábalos o no esté, es de qué hablar, ya lo verás. Esto va a ser impresionante. No, ya me estoy quedando de piedra. Ya solo con los micropagos, lo que hemos explicado en la editorial, ha sido algo que yo me he quedado de verdad asustado. Y que estas cosas sucedan en España y que... subvención a posteriori, que no sabes lo que te van a pagar, que no lo sabes porque no sabes qué resultados vas a tener, ya te pagaré, si es que te pago, y resulta que los que están a un lado del charco y al otro lado son los mismos, en las mismas fundaciones, y presumen por redes sociales de financiar a los partidos en España. Oye, y todo esto estaba en redes sociales. Y yo, para hacer la investigación, me he tenido que meter a la página de Podemos. Parece que esto estaban sin ningún tipo de vergüenza organizándonos de la forma más torticera, ¿eh? Es terrible. Pero espérate, lo que hay que visitar es la página de Más País. Porque ese sí que no, ese sí que habrá tenido problemas para devolver los micrófonos. Porque no lo sé, efectivamente. No, esa es la que hay que visitar, fíjate. Mira, me lo voy a apuntar aquí en los deberes para entre hoy y mañana visitar la página de Más País, porque esa debe ser una juerga. Porque no creo que haya tenido para devolver los micrófonos. Digo yo, vamos, no sé. Pero por lo menos vamos a ver las subvenciones que investigaremos. Tiene por portal de transparencia. Bueno, hacemos también mención a un artículo actual en el que hablan de Hazteoír y ayer, no sé si sabéis que Hazteoír fue trending topic en Twitter porque se hizo cometió el terrible delito de ir a Leganés a repartir PIN parentales cercano a los colegios en Leganés y presionado por el alcalde intervino a la policía municipal y se convirtió trending topic en un país donde tenemos a Ábalos, donde tenemos a Pablo Iglesias, donde tenemos lo de Bolivia, donde tenemos lo de Venezuela, donde tenemos un paro, la noticia del paro que conocimos ayer. Bueno, pues ayer la tendencia exacto. Era Hazteoír, o sea, no hay por dónde cogerlo esto.
Por otro lado, tenemos dos artículos relacionados con el expediente, con el famoso expediente Royuela. En el primer artículo es la cuarta y última entrega de la entrevista que hicimos a Alberto, que es el padre, y a Santiago Royuela, y en la que relatamos todos los pormenores de cómo empezó todo este expediente Royuela. Recomiendo leerla porque es muy, muy interesante. Recomiendo que toda la gente se informe del asunto. Por otro lado, hablamos también de, nos preguntamos, referente a este mismo asunto, porque es algo que nos llama muchísimo la atención, ¿por qué se silencia el expediente Royuela en los grandes medios de comunicación? Y decimos en el artículo que entendemos perfectamente que los partidos políticos lo silencien, porque entra dentro de su negociado, por decirlo así. Pero no entendemos el silencio de los medios de comunicación, sea fuera verdad o fuera mentira todo lo denunciado aquí. Queremos decir, si es verdad, porque son unos hechos muy graves los denunciados. Y si los grandes medios de comunicación consideran que esto es mentira, no entendemos cómo se silencia una mentira cuando se están denunciando hechos tan graves como son los que se están denunciando. Entonces, de una forma o de otra, sea por A o sea por B, sea por montarlo o sea por desmontarlo, no lo entendemos. Y nos preguntamos todo esto cuando muchas de las noticias que salen en los medios de comunicación y que se dan como verídicas se basan en rumores, se basan en fuentes que no se citan y se basan en documentación que no aparece. Pero en este caso estamos hablando de una fuente que sale directamente en vídeos de YouTube y que dan la cara y dan su nombre y apellidos y cuentan toda su vida. Aparte, esa fuente da documentación, aporta documentación que cuelga escaneada en su propia página web. Y ellos mismos asumen ante todo el mundo la responsabilidad de lo que dicen. Es decir, perdón, no es asumir la responsabilidad de lo que dicen, porque lo que ellos mantienen es que no añaden ni una coma de lo que están leyendo escrito en manos del fiscal Mena, Villarejo, el colaborador necesario que tenían y todo esto. Sí, la verdad es que sorprende bastante. La verdad es que sorprende bastante y incluso sorprende, porque yo les he escuchado, el decir que estarían alegres de que les metiesen una querella, ¿no? O sea, ellos dicen, y me meten a mí un tema, oye, mira, esto entra en tribunales, esto entra dentro del proceso, que es lo que parece que ellos quieren. Bueno, es que una de las frases, que es la que destacamos en el titular, de una de las frases dichas por el padre, por Alberto Royuela, 81 años creo que tiene, y la destacamos como titular en la entrevista, es a ver si tienen huevos a denunciarme, o a ver si tienen huevos a detenerme. Un hombre de 81 años. O sea, es que, quiero decir, tienes mucha vida vivida y tienes pocas cosas que perder, y dices, en fin, que la afrenta, o sea, lo que dice es muy evidente, vale. Ustedes dicen que miento, vale, denúncienme, deténganme. ¿Sabes? Es muy fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte desde luego. Que una persona de esa edad se dedique a estos temas. Yo no sé, es un tema muy grave. Nosotros le hemos dedicado ya varios artículos y nos parece, pero se lo hemos dedicado porque nos parece un hecho grave. Cada uno puede tener su opinión, yo tengo la mía y todo el mundo tiene la suya, y en fin, que yo lo veo muy, 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 muy grave como para que pase desapercibido. Creo que al Desde menos luego. Yo recomiendo que al menos todo el mundo entre en la página y lea y vea los vídeos, y ya a partir de ahí que ellos saquen sus propias conclusiones. Ya verán cómo habrá alguna frase que digan, coño, uff, aquí esto parece real, ¿sabes? Y bueno, y por otro lado, hablamos de, bueno, hemos sacado un par de canales, uno en YouTube y otro en Dailymotion, sí, de entrevistas que hacemos, que nos realizan esto. Un segundo, porque no se habla esto. Sí, estoy viendo que tituláis, y lo voy a poner de hecho en pantalla para la gente que nos esté escuchando por la radio, pues decir que está en eldiestro.es, es entrevista con Paco Álvarez, autor del libro, esto sí, es verdad, La Tierra Plana y el Nacionalismo, una buena forma de destapar las mentiras del separatismo. Supongo que hará una analogía, ¿no?
Sí, hace una analogía entre los que creen en la Tierra plana y los que creen en el separatismo. Perdona, es que no se me abría, no sé por qué. Digo, justo cada vez que hablo de Royola me pasan cosas raras. Sí, ¿no? Tienes un Entonces poltergeist informático ahí. ponemos el enlace también. Ponemos el enlace a. Sí, no sé, tú sabes que me ha pasado cosas raras esta mañana cuando lo estaba redactando. Y mira, otra vez. Sí. Ponemos aquí el enlace al libro en Amazon y la entrevista completa que nos hacen desde el. Hemos llegado a un acuerdo con el canal de La Espada y la Pluma y el de Jesús Muñoz, Malos Datos Falsos. Y vamos a empezar a publicar entrevistas pues bastante interesantes relacionadas con la historia, con política, con los medios de comunicación, con la dictadura de la ideología de género. Suponéis que estando con malostratosfalsos.com pues teníamos que hablar de eso también. Y además nos parece una entrevista muy interesante. Recomiendo a todo el mundo que vea la entrevista con Paco Álvarez porque merece la pena. Y el libro tiene muy muy buena pinta, la verdad. Y es Qué baratito, ¿eh? Yo bien. me he quedado sorprendido del precio al que se vende en Amazon porque creo ¿Cuánto que eran vale? 6 euros o. 6 euros. Pues mira, pues te lo voy a decir ahora. 6 euros. No, creo recordar que no. 6 euros en versión Kindle, 6,64. Y en tapa blanda, 14,24 o Yo te voy a 25. decir que con todo lo de informático y todo eso, yo lo prefiero en papel. Sí, yo también. Yo también. Sí. Yo no me. Yo lo he intentado leer con ta y no, no. Yo prefiero el libro en papel. Me La hace propia mucho más. Para presencia, mí. A mí. sí, la propia presencia física del libro te invita a leerlo. Si está escondido en un Claro. archivo digital, macho, a mí se me hace un mundo, ¿eh? Tengo que acordarme, tengo que Es volver, tengo que mucho. seguir. Sí. Es mucho más complicado, además, leer textos largos, o sea, un libro, por ejemplo, en una pantalla de ordenador o de móvil o de tablet que leerlo en un papel. O a lo mejor soy yo, que soy de otra época y me resulta más fácil leer en papel. Pero lo cierto es que, hombre, yo puedo leer perfectísimamente artículos pues, del tamaño al que publicamos nosotros, por ejemplo, Claro. que no pasan de 300 palabras, pero ya lo que es un libro, y mira que lo he intentado porque he visto libros en Google que he encontrado y que puedes leer por Sí. el ordenador, y me ha sido imposible, es como que no puedo mantener la atención, no, no sé por qué, no, pero no, a mí me cuesta mucho. Está claro, está claro. Yo de hecho, me he descargado alguno porque era atractivo el precio. Macho, me lo he terminado imprimiendo. Digo, me lo imprimo y lo leo a gusto. Así es como lo leo yo. Claro. Claro, es que es así, es que es así. Sí. Y al final, oye, pues quieras que no, tienes tu librito, que además de leértelo es cómodo, te sirve de adorno en casa. Y la verdad es que mira, el otro día que entrevistaba a Bertín Osborne a Federico Jiménez Los Santos, que estuve viendo el Sí, programa, sí. me encantó la casa de Federico porque tiene un pasillo gigantesco. Que en un lateral todo el pasillo en lugar de pared tiene librerías y está llena de libros. Y le estuve explicando a Bertín Osborne, bueno, pues estos son mis libros, aquí tengo, en estos empiezan, oye, digo, qué envidia. Pues se metió en su despacho y tenía todas las paredes forradas de libros y tal, y digo, jo, qué gozada, ¿sabes? Me pareció una pasada, muy, muy, muy chulo, la verdad, me encantó, me encantó. Fíjate qué interesante. Bueno, pues oye, muy buena selección de artículos y de actividad. Felicidades por los canales, que vayan muy bien. Desde aquí pues nos haremos eco, evidentemente. Recomiendo ya que le den un vistacillo porque pinta bien la cosa. Y bueno, pues poco más. Sí pedirte pues también tu opinión, pues un poco. Yo sé que tampoco te avisé con mucho tiempo, pero bueno, decirte que yo estoy asombrado con el tema de microcréditos. Creo que todo esto que se ha adjuntado a la denuncia anticorrupción, yo creo que va a traer cola y creo que bueno, pues que realmente es una noticia que lo comentábamos ayer, ¿verdad? Que vienen noticia tras noticia tras noticia, de repente pasa lo de la rueda del avión y nos olvidamos ya de Ábalos, ¿no? Que me parece a mí que de Ábalos no nos vamos a olvidar, porque cada día sale otra cosa. No, Pero este pero tema de la financiación, termino ya la pregunta, bueno, ¿cómo la valoras? El tema de los microcréditos, una cosa rápida, ¿no? ¿A qué te suena a ti? Porque yo me he quedado de lado, o sea. bueno, es que a mí el tema de los microcréditos me ha sorprendido siempre. Siempre, quizás no al principio, cuando Vox se monta
y van a las primeras elecciones, pues yo, hombre, yo entiendo que se tenga que financiar de alguna forma. Y si la gente les apoya, pues se tiene que financiar a base de microcréditos o a base de lo que sea. Me parece correcto. Pero a partir de ahí no lo entiendo. Porque a partir de ahí tú ya tienes financiación pública con la que precisamente es para ese tipo de cosas, para los gastos generales de un partido. Yo no estoy de acuerdo, preferiría que los partidos se financiaran por medio de sus simpatizantes y de sus militantes o de quien quiera financiarlos. Pero lo que es cierto es que yo no entiendo el microcrédito una vez tú ya has conseguido subvención pública que tienes que dedicar a eso. No lo entiendo a no ser que esa subvención pública se haya dedicado a otra cosa, o a no ser que aún así quieran ser financiados durante ese tiempo y no invertir un duro nunca. A ver si me entiendes. Vamos a ver. Es que lo que has dicho es muy interesante. Es que lo que acabas de decir es, oye, mira, tú ya tienes un poder, tú ya tienes subvención y tú ya sabes que vas a sacar unos resultados que van a oscilar, pero que van a... Vaya, que salvo sorpresas, andará por ahí y normalmente los bancos se arriesgan, que es precisamente de lo que presumen en su web. Y dicen, no nos financiamos con bancos. Vaya, pero es una cosa bastante más opaca. Porque a mí lo que me preocupa es todo el tema del anonimato que circunscribe aquí esta gente, que se quejaban del pitufeo y que se quejaban y que martirizaron y crucificaron a Rita Barberá por encima siendo inocente por 1.000 euros. O sea, es que claro. me parece el acabose. Pero si te das cuenta, la trampa es aún mayor, porque en ningún momento hacen inversión alguna. Es decir, de la caja de Podemos nunca sale un duro. Pero ¿me comprendes? Porque bueno, si entre elección, vamos a ver, ellos dicen, financiame la campaña electoral con microcréditos y yo cuando reciba subvenciones te devuelvo el dinero de la financiación. Es que eso es lo que dicen, ¿eh? De la caja de Podemos no sale un duro. Es decir, ellos no invierten un duro. Si son tan hábiles. ¿Me comprendes? Sí, vale, ok. Pero de todas formas, yo te voy a decir que eso no es legal. O sea, a mí, que me cuente... Bueno, que sí. No, que yo... ya no entro... Aparte de que no sea legal, es una jugada maestra por su parte. No, desde luego. En ningún momento invierten una sola peseta suya en su propio partido. Es decir, entre elección y elección me quedo con la subvención y cuando llegan las elecciones tampoco tengo que sacar un duro de la caja porque me llegan los microcréditos. Siempre está llena. Perdón, para ser comunistas les gusta la pasta de una forma exagerada, ¿eh? O sea, sí, más que a un tonto un lápiz. Es increíble, o sea, veíamos antes de ayer todo el tema de cómo trataban a los trabajadores, de cómo tapan incluso el fallecimiento de una persona de forma bastante sospechosa, ¿de acuerdo? Sí. Yo me imagino que eso llegará más noticias del asunto, porque al haberse levantado, evidentemente, por muy presionados que estén el resto de trabajadores, la cosa ya se ha puesto a investigarse. Nos acordábamos de la escolta que era niñera, que hacía la compra, que calentaba el coche, que era chofer, bueno, yo creo que la mandaban hasta arreglar el tejado. Nos vemos el tema de Echenique, nos vemos el tema de los de la gente de la productora de Pablo Iglesias, que les daba 50 pavos ahí. O sea, es una cosa salvaje. Y, sí. Y dices, y estos son los comunistas y los que están en contra del capital, que son los que han armado una trama financiera, pero vamos, terrible, es algo increíble. Pero es que hay un refrán que en este tipo de gente es una realidad absoluta, es el dime de qué presumes y te diré de lo que careces. No, ya. En ellos es una, en el Partido Socialista y en Podemos es una realidad absoluta, al 100% verídica, o sea, no, o sea, es como la definición exacta de lo que es ese, lo que son esos partidos, es de todo lo que presumen carecen. Porque recordemos también que dentro de esos partidos que tanto han denunciado pues, machismo de otros partidos y tal, es donde ha habido más casos de machismo, es donde así ha habido es. De hecho el PSOE ha tenido incluso acusados de maltrato. Sí, sí. El propio ministro que se inventó la ley, pero aquel vasco también estuvo acusado y alguno más. Y en Podemos, recuerdo que uno de los círculos de Podemos en Madrid se deshizo y acusaron al partido de machista.
de comportamientos machistas con ellas. Es más, hubo otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de aquí de Madrid, de, vamos, que estaba, no sé si dentro de la comunidad autónoma o el ayuntamiento, que creo que también iba en silla de ruedas, como el Chenique, que hace poco fue escandaloso y se le acusó de machista y de tocamientos a sus compañeras y cosas de esas. Uno de Castilla y León fue acusado por abusos sexuales a una menor. O sea, que es que cualquier escándalo de los que ellos tanto critican, bueno, y el famoso caso de Pablo Iglesias con Marilyn Montero, que sinceramente dicen que es que nadie estaríamos a salvo si se publicara una conversación privada nuestra, pero yo puedo asegurar a todo el mundo que yo nunca he tenido una conversación privada del tipo a la que ha tenido Pablo Iglesias con Monedero en aquel día en el que la azotaría hasta que sangrase y todas esas cosas. Yo en la vida, pues como psicópata. Claro, es que es una cosa muy enferma. O sea, es que es una conversación que, vamos, no sé si la gente que nos escuche, pero es una conversación extraña hasta para ser una conversación privada, ¿eh? Ojo. Y después, oye, que sí, es cierto que si cualquier conversación privada se saca de contexto, pues probablemente todos dijéramos, coño, ¿cómo suena esto? Pero es que yo no he tenido una conversación así con nadie en mi vida. Que haya dicho de alguien que la azotaría hasta que sangrase, ni cosa, en mi vida. No sé, ni se me pasaría por la cabeza, vaya. Pero bueno. Pues totalmente, totalmente cierto. Hombre, es verdad, lo que dices, que ninguno la pasamos, pero bueno, pero no, pero unas cosas de un compadreo y bueno, y de decir alguna barbaridad que tenga algún tipo de objeto de gracia, porque si le des objeto o gracia a esa historia del azotar hasta sangrar, es que tienes un problema grave. Partimos de esa base. Claro. Entonces, es que viendo, también hay que valorar Pablo Iglesias, el problema lo tiene grave. Nos ha fastidiado. Y ahora lo tenemos nosotros, porque yo todavía no me lo puedo creer, Echenique y toda esta gente, macho. Es que los tenemos dentro de la Moncloa. Es que se nos ha disparado. Era un poco lo que comentabas del artículo este de la parte contratante de la primera parte, que me has quedado loco. O sea, lo mismo ha sucedido en el, de repente tenemos el doble de ministerios, tenemos varios vicepresidentes, que me expliquen a mí esto. Es algo salvaje. Y esa mesa del Consejo de Ministros que parece, pues yo qué sé, el camarote de los hermanos Marx o los libros aquellos de ¿Dónde está Wally? Porque es impresionante. ¿Sabes? O sea, te ponen ahí a Wally en medio y te lo publican en una fotografía y no lo encuentras. Sí, está claro. ¿Sabes? O sea, y a gastar, y a gastar, y a gastar, y ya están empezando a salir. Y ahora empieza a salir lo más gordo. Llegan los enchufes de Pedro Sánchez, que eso hay que verlo, que nos iremos enterando poco a poco. Los enchufes de Pedro Sánchez, que ahí debe tener muchos favores que pagar porque va a colocar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, que, bueno, en fin. O sea, creo que no nos vamos a aburrir, vaya. Muy bien. Bueno, Javier, oye, pues muchísimas gracias. La verdad que ha estado muy interesante. Lleváis una buena colección de información que yo creo que es bastante necesaria. Y aparte de que, bueno, nos lo vamos a poder tomar un poco a broma, al menos de momento. Ya veremos más tarde. No, hombre, es que por lo menos que nos podamos reír un poco, aunque la cosa sea seria y no sea para reírse, pero por lo menos así desengrasamos un poquito también, como cuando publicamos de vez en cuando alguna chorradita para desengrasarnos nosotros mismos, no te creas, ¿eh? Porque ya llega un punto en que ya te saturas. Desde luego. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Te veo mañana y bueno, pues que... Muy bien, Luis, gracias. Que vaya bien el día. Y que no se me enfaden esos catalanes, que no... No va por todos en general, pero es una queja, joder, porque oye, uno tiene su corazoncito también, coño. Nada, el tío sigue, o sea, si yo le dejo, sigue, Javier, di lo que quieras. Madre mía. Bueno, Javier, oye, un abrazo muy grande. No sé si te veo mañana. ¿Cómo, perdona? Que no sé si te veo mañana. No, que sí, por supuesto, aquí tienes tu sitio. Un abrazo muy grande. Estaremos atentos a lo que se publique en el diestro. Venga, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues este era Javier Villacorta, co-director del diestro.
Muchísimas gracias a toda la gente que se va incorporando, gracias a toda la gente que nos escucha, tanto por el canal de YouTube como por Radio Ya. Recuerdo, la hora 2.0 de lunes a viernes, de 10 a 11 y media. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy abríamos con un titular de una noticia de hace 5 días. Y de hace 5 días porque la estábamos investigando, es lo que da un poco título al programa de hoy, que es Podemos, microcréditos y anticorrupción. A mí me había sonado a que esa iniciativa que tenía Vox de meter la denuncia, de lanzarse ya después de tener toda la información en colaboración con el Ejecutivo en transición, que llaman, de Bolivia, pues bueno, pues tenía obviamente una carga documental que, pues bueno, pues por fuentes que nos iban informando más o menos, decían que en la línea de financiación se abría este tema y que se iba a ir adjuntando toda la información a medida que, pues en colaboración con el gobierno boliviano, se fuese a poder ir armando el caso. Y la cuestión es que esto está sucediendo ya. Yo he metido, y para toda la gente que les agradezco de corazón, les agradezco un montón que se vayan incorporando a esta emisión, yo les recomiendo también que vean todo el programa, porque lo estamos explicando también al principio en una editorial bastante más extensa. Bueno, pues me puse a investigar qué era este tema de los microcréditos, y para toda la gente que se incorpore diré que era unos créditos que son anónimos, que incluso explican en su propia página web que salen a cuenta de la subvención que luego se van a llevar. Esta subvención que hace unos días decíamos que solo a nivel autonómico se llevan 20 millones. Claro, el tema es que lo devuelvan o no lo devuelvan, esto es una cosa que se cae por todos los lados. Nos hacíamos eco de unas informaciones aparecidas también en Diario Patriota, en las cuales decían, bueno, pues que el Tribunal de Cuentas ya había requerido, escúchenme bien, varias veces que tenían que normalizar esto, pues para que se apegase más a la realidad, ¿no? A la legalidad, ¿no? Bueno, y yo les hacía la reflexión, imagínense ustedes que tienen una inspección de trabajo, una inspección de Hacienda, una inspección del tipo que sea, de sanidad, si tienen ustedes, están trabajando con productos, ¿vale? O sea, te cae el multón, seguro. O sea, el inspector jamás te va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? A ver cuando puedas. Y me vas apegando esto a la legalidad. O sea, ¿cómo qué es este trato de favor? En una cosa tan seria. Y sobre todo, ¿qué es esto de parte de gente que ha armado, vamos, el grandísimo escándalo de 1.000 euros a Rita Barberá por el famoso pitufeo? Que es verdad que había pitufeo, o sea, que no digo que no. Que no, a todas luces parece ser que sí, pero que bueno, que esos 1.000 euros eran mentira. Entonces, viendo también el final de Rita, viendo cómo se portan, la forma tan despótica con la cual presumen, tal como decía Javier, dice, dime qué presumes y te diré de qué careces. Pero es que encima de presumir dan lecciones, es que van dando lecciones, que es terrible el tema. Y entonces, bueno, pues tenemos este caso que parece ser que los que estaban a un lado y al otro lado del charco eran los mismos. En un lado presumían de financiar lo que se ha financiado en el otro lado, y tenemos unos microcréditos y unos crowdfundings y unas historias asombrosas, porque el votante de Podemos, al parecer, habría el periodo Podemos para que lo financiasen, y en 8 días, escúchenme bien, en 8 días les metían 1.000.000 de euros. ¡Vaya! Vaya, 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 qué cosa tan curiosa. O sea, qué curioso, vaya. Mañana abro yo un crowdfunding que seguro que me cae 1.000.000 de euros. Claro, igual no tengo a Neurona en el otro lado, no tengo a la Fundación FEPS y Neurona Consulting y tal. Por cierto, para toda la gente que se anda incorporando ahora, decirles que el propio fundador de Neurona, y esto está adjuntado a la denuncia en anticorrupción, todo esto es presunto, pero vaya, queda un poquito de ojo. O sea, tú abres la financiación y en 8 días ya tienes 1.000.000. Pero es que es más, es que el fundador presumía de haber financiado en otros países iniciativas progresistas. De acuerdo a este lenguaje, el progresismo, esto que llevan ellos. Bueno, pues esa historia de financiar... ¿cómo lo sabemos? ¿Dónde ha aparecido el tema? Bueno, pues se le ha puesto un chip, se le ha espiado. Había con micrófonos direccionales, se le puso vigilancia. No, que lo publicó en redes. O sea, el fundador de Neurona, ahí en Bolivia, de acuerdo, en Bolivia, que están investigando todo el tema,
pues estaba presumiendo de este tipo de cosas. O sea, ya, mire, me van a perdonar, ya no es el informe del coronel Germán y todo esto y tal, o no es lo que su tocayo Hernán Terch ha estado investigando y anda diciendo también en Twitter y al respecto de todo este tipo de financiaciones y cosas, sino es que esto ya, bueno, pues da un poquito de ojo. Y para toda la gente que se anda incorporando y se anda enterando ahora del tema, decirles que esto recuerda bastante, parece una adaptación a todas luces, de esa ingeniería fiscal que tenemos del tema de toma un préstamo y no me lo devuelvas, que hemos conocido pues en las grandes fortunas. Que bueno, que bien, que puede ser más discutible, menos discutible, todo lo que ustedes quieran. Pero al final parece una adaptación. Muchísimas gracias a toda la gente que ha tenido a bien pasarse por aquí. Muchas gracias a todo el chat. Un saludo muy grande. Gracias a los administradores. Gracias a las llaves. Gracias a todo el equipo de Libres 2.0, que sois geniales. Y gracias a toda la gente que nos, bueno, pues que nos ha dado su like, que nos comparte, porque eso nos ayuda mucho a promocionar el canal y que lo vea más gente. Les espero mañana. Y si quieren, pueden volver a escuchar esto en Radio Ya. De 10, es decir, desde las 20 horas a las 22:30. Un abrazo muy grande. Ya saben que en la descripción de los enlaces de este vídeo de YouTube, aparte de los enlaces mencionados en este vídeo, pues tienen los links para seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, también enlace de donaciones, PayPal y Patreon, para quien quiera apoyar al proyecto de Libres 2.0. Y si quieren seguir ustedes enfadados, pues no lo duden, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, que yo prometo seguir dándoles un berrinche muy gordo. A cambio, pues tendremos una oportunidad. Un abrazo, amigos. ¡Viva España!